Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Aldo Berti, neurocirujano, entrenado en los Estados Unidos, certificado por el Board Americano de Neurocirugía y tengo más de 25 años de experiencia con el Gamma Knife y con la radiocirugía en general. Hoy les estoy presentando el Gamma Knife del Instituto Gamma Knife del Pacífico, localizado en Lima, Perú, que ya va a tener un año de existencia y de operaciones. ¿Qué cosa es el Gamma Knife? El Gamma Knife es un dispositivo, una máquina que concentra radiación en puntos focales muy exquisitos, muy precisos, precisión menos de un milímetro, y puede reconstruir con su software cualquier tipo de tumor dentro del sistema nervioso. Son tumores que deben de tener menos de 3.5 a 4 centímetros de diámetro. Pueden ser simples o pueden ser múltiples. Es una radiocirugía estereotáctica en Gamma Knife. Son emisiones de rayos gamma de forma conformada. Lo que hace es ionizar de una forma exclusiva las lesiones que son contorneadas por los médicos. Es una técnica innovadora en la cual utilizamos el sistema de rayos gamma para poder operar al paciente sin tener que realizar un tipo de cirugía abierta a nivel craneal. Esta tecnología nos sirve para poder operar malformaciones arteriovenosas, tumores cerebrales, tanto benignos y malignos, y otro tipo de cirugías de movimientos involuntarios y neuralgia trigeminal. El tratamiento del Gamma Knife es un tratamiento ambulatorio, es un tratamiento con sedación, es un tratamiento que no requiere que el paciente sea hospitalizado. El paciente ingresa temprano, se hacen los estudios, el paciente completamente consciente, rodeado de los familiares, rodeado de los médicos tratantes, y durante el proceso del Gamma Knife, el paciente es completamente consciente de sus actos y asistido por una enfermera y personal médico a cargo, ¿no? ¿Qué cosa podemos tratar? Podemos tratar meningiomas, tumores benignos. Hoy en día los tumores acústicos, aquellos que salen del poro auditivo interno, en el ángulo pontocerebroso que le llamamos nosotros, en la fosa posterior del individuo, tienen los mismos resultados que la cirugía abierta, sin los riesgos de la cirugía abierta. Más aún, con la persistencia de la función facial y en más del 60% con la persistencia de la audición. Sin embargo, el mayor número de tumores que se están tratando hoy en día son las metástasis. Las metástasis significan tumores cuyos orígenes son en otra parte del cuerpo, cuyos primarios vienen de otros órganos, pero que terminan en el cerebro. Y casi más del 65% de los tumores diagnosticados en los seres humanos terminan siendo metastásicos cerebrales y más del 70% son múltiples. Y eso lo podemos tratar nosotros con el Gamma Knife, sin abrir la cabeza y sin riesgos y mejorando la calidad de vida del paciente. Entre otras cosas, también tratamos nosotros lo que se llaman las malformaciones arteriovenosas, que son ovillos de vasos sanguíneos que producen sangramiento, producen epilepsia, producen déficits neurológicos y dependiendo del tamaño de las malformaciones tienen diferentes incidencias de oclusión que va desde el 100% de las muy pequeñitas hasta más o menos un 52-55% de las que son más grandes. Neuralgia trigeminal, problemas funcionales, que son importantísimos. Podemos tratar también tumores en niños. ¿Por qué? Porque nosotros la radiación que empleamos no es la radiación estándar, que engloba grandes superficies del cerebro humano y que también puede tratar zonas como el hipocampo y puede producir problemas demenciales como la radioterapia externa, que produce casi un 10% de problemas de demencia. En estos casos, nosotros a los niños les ponemos unos cascos especiales. Hemos tratado a niños de menos de un año, porque no es necesario protegerlos, porque la misma técnica es tan precisa
que donde cae el rayo trata el tumor y no trata el cerebro circundante. Las ventajas de la radiocirugía son que, siendo una técnica que no es invasiva, es muy complementaria para las técnicas convencionales de cirugía cerebral, sobre todo para lesiones que son ubicadas profundamente en áreas no accesibles a la cirugía común o convencional. La ventaja principal es que no necesita anestesia general, no hay que cortar a nadie, no hay ningún riesgo del procedimiento. Se puede tratar precisamente todo lo que se ve dentro de una imagen con excelentes resultados. Previo al tratamiento realizamos pruebas de garantía de calidad al equipo, pruebas de sonido, también pruebas de video y monitorización. Luego de que se ha aprobado el plan de tratamiento, realizamos la importación de este plan, posicionamos al paciente, lo inmovilizamos y procedemos al tratamiento en sí. Todo este proceso está supervisado por el médico radiooncólogo y por el físico médico para que sea un óptimo tratamiento. Esta máquina tiene varios componentes. El primer componente es un marco estereotáctico rectangular que se coloca en la cabeza. ¿Para qué? Para transformar la cabeza, que es esférica, en un paralelepípedo, porque un paralelepípedo tiene coordenadas cartesianas X, Y y Z, y podemos ubicar nosotros dentro de ese volumen de información cualquier punto dentro del cerebro con menos de un milímetro de precisión. Una vez que ya nosotros tomamos ese tipo de información, entonces nos vamos a una consola de planificación con técnicas muy sofisticadas de diseño de dosis. Calculamos con un equipo multidisciplinario que incluye el neurocirujano, incluye el neuroradiólogo, el radiooncólogo, el físico, la enfermera. Programamos el tratamiento con disparos, de manera que hay cuatro diferentes diámetros de disparos con los cuales los arreglamos en el espacio en sentido tal que cubren el volumen, por caprichoso que sea, dentro del sistema nervioso. Una vez que tenemos eso, entonces traemos al paciente aquí a la camilla de tratamiento, colocamos la cabeza en el colimador externo, donde cada uno de estos colimadores tiene un diámetro de 4, 8, 14 y 18 milímetros, y esas canicas, que son esferas, las vamos disponiendo espacialmente para cubrir las lesiones. Cuando se abre las compuertas del Gamma Knife, el paciente entra con el colimador externo, y una vez que se engancha con el colimador interno, las semillas de cobalto 60, que son 201 semillas, emiten radiación constante, comienzan a actuar sobre los tumores. Dependiendo de la sensibilidad a la radiación del tumor, exponemos nosotros al paciente mayor o menor tiempo. Una vez terminado el tratamiento, se le saca el marco al paciente y el paciente se va a la casa. Esto es un procedimiento ambulatorio, un procedimiento que no interrumpe la vida del individuo, que no afecta tampoco a la familia del individuo, porque cuando uno hace una cirugía grande, abierta, con anestesia y con muchos días de descanso o de complicaciones, todo el grupo familiar se ve involucrado. Acá no. El paciente sale y al día siguiente está trabajando. Los invito a que vengan a visitarnos, puedan ver qué tipos de tratamientos, puedan ver la experiencia de todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo. Todos somos gentes de experiencia en radiocirugía, particularmente en Gamma Knife. Es lo último que ha llegado al Perú, es lo que ustedes tienen que buscar. No le quite el rol a la cirugía cuando la cirugía está indicada, pero sí es un adyuvante a la cirugía en ciertos casos, y la reemplaza en los casos de tumores más pequeños como los meningiomas, como los acústicos, como las malformaciones arteriovenosas, como los desórdenes funcionales, Parkinson, neuralgia trigeminal, temblores esenciales, depresión, etc. Después de esta breve presentación de una técnica tan compleja, pues me despido invitándolos a que visiten nuestra página web
o nos llamen por teléfono y pidan una consulta con nosotros para poderles dar una opinión y determinar si son candidatos o no para este tipo de tratamientos. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han brindado al poder vernos y escucharnos.